¿Hay temor por parte del gobernador del estado que no pueda ganar las próximas elecciones? ¿O cuál es el interés de impulsar este tipo de iniciativas? Sí, hay miedo porque se han dado cuenta que la gente quiere un cambio. Se han dado cuenta que la gente se está organizando para que en el 2018 esa aristocracia poblana que ha gobernado en las últimas décadas se vaya del pueblo. Y lo que hoy pretenden con esta iniciativa es garantizar que mantengan el control político del Estado e impedir que las fuerzas de oposición en Puebla puedan acceder a la titularidad del Ejecutivo local.